los más pequeños marchan esta noche, independientemente de cuál sea el resultado, el hecho de que por primera vez puedan competir, de que hayan estado entrenando y sobre todo ir adaptándose a una nueva forma de hacer deporte junto con otros compañeros. Le acompaña Gisbert en ese caso, también que juega al baloncesto en la liga regular. Este va a ser un primer paso también para que se pueda abrir las puertas a otros deportistas, sobre todo relacionados al deporte inclusivo, deporte adaptado, que no tenían constancia de este proyecto, por eso hay que darle visibilidad. Bueno, pues yo creo que los padres, cuando empezó el proyecto, no se imaginaba que iba a llegar tan alto y están muy contentos. Yo, mi satisfacción, lo digo y aquí me emociono, y no quiero decirlo, pero ellos, para mí, son los más contentos, en realidad.